nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de unos nuevos niños. Con gozo viene ahora a la iglesia también a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo de Mateo y Matthew y Mark. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Qué nombre? ¿Los nombres de sus hijos? Padres que piden el bautismo para su hijo, sus hijos, deben darse cuenta de que contar la obligación de educarlos en la fe para que guardándolos en los mandamientos divinos también amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se da cuenta ustedes de esta obligación que contar? Y ustedes, padrinos, Mónica y Huber, ¿están dispuestos a ayudar a Aniset y a esos niños a cumplir con su obligación? Matthew, Mar, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En el nombre de ella, yo te marco ahora con la señal de la cruz. Y a ustedes, padres y padrinos, también los invito a que hagan lo mismo sobre cada uno de ellos. Nos podemos sentar. En favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus padres y padrinos y de todos los bautizados. Oramos para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores en tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo y la confirmación los hagan discípulos fieles y testigos de su evangelio. Te rogamos, óyenos. Para que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, óyenos. Para que sus padres y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, óyenos. Para que conserve siempre en tu amor a su familia. Te rogamos, óyenos. Para que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Voy a hacer la oración de, por favor, Marco y Mar. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del demonio del mal, una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino amigable de tu luz. Te pedimos por estos niños, para que los libre del pecado original y habite en ellos el Espíritu Santo y sea así también templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No, no sé si Dios está actuando.
se una con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, sabemos que por medio del sacramento del agua, Dios concede a los creyentes la abundancia de vida divina. Ahora todos juntos elevemos nuestra oración para que por el agua de esta fuente derrame su gracia sobre estos elegidos. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, hizo que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo en esta agua adegable la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Padre, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los amigos ejecutados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con vida para vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos padres y padrinos y todos aquí presentes, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a estos dos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal manera en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. ¿Renuncien ustedes a Satanás? Sí. Sí. ¿Renuncien a todas sus obras? Sí. Sí. ¿Renuncien al pecado? Sí. Para que puedan vivir libremente en la libertad de, como hijos de Dios. Sí, sí, renuncian. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia. Esa es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. La fe de la iglesia. Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ok, vamos a hacer el bautismo. Cristian quiere que sus hijos sean bautizados en esta fe que la iglesia y que todos juntos acabamos de profesar. Mar, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que ha librado del pecado y que ha dado la nueva vida en el agua del Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación para que incorporada a su iglesia también seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Sido transformados también en una nueva criatura y ahora se han revestido de Cristo. Que esas vestiduras blancas sean para ustedes el símbolo de nueva vida y dignidad cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Amén. Reciban la luz de Cristo. Ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños que han sido bautizados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Amén. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, se conceda también a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alcanzar la gloria de Dios Padre. Amén. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Vamos a decir todos juntos la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén.
bendición especial para Lisset. Que el Señor Dios Todopoderoso, por su Hijo nacido de la Virgen María, bendiga también a Lisset como madre y alegre su corazón con la esperanza de vida eterna que brilla para sus hijos. Presérvela con él también en constante acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que el Señor Dios Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua del Espíritu Santo, les bendiga también a todos ustedes aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Felicitaciones a Martín y Mark. Thank you.
Sin duda no puede, oye. Thank you.
Amén.